por haberte sumado al espacio de Abracadabrante, que es una serie de episodios de streaming que lancé a través de la plataforma de mi canal. Es el quinto episodio, es decir que sos de los primeros cinco que comencé a entrevistar la quinta persona. Así que bueno, en principio agradecerte que te sumes al espacio, que te presentes como primero para ir entrando en calor, que te presentes, que le cuentes a la comunidad a qué te dedicas, dónde vivís, tu faceta laboral. Y bueno, edad, un poquito, como una breve reseña como para arrancar esta charla. Vale, buenísimo. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Me alegra mucho que hayas podido empezar con esto. Y nada, muchos éxitos para todo y para el canal. Buenísimo. Bueno, y gracias por tenerme en cuenta, obviamente. Mi nombre es Germán Roll. Uh-huh. Yo trabajo en la radio, específicamente en Radio Shopping, que es la 96.1 de Córdoba, una radio muy clásica, uh-huh. O sea, no solo porque pasa música clásica, sino porque existe hace un montón de tiempo, un montón de gente la conoce, y empecé a trabajar ahí como, bueno, como el típico pasante, ¿viste? O becario, y empecé muy de a poco a editar cosas, a editar publicidades. Después un día me dejaron hacer mi primer playlist, como wow. Después me dijeron, como al año y medio, me dicen, che, ¿querés tener un programa propio? Y yo, una vez que estás dentro de la radio, algunas cosas se desmitifican un poco. Claro, era como que mi programa es hacer una playlist y ponerla artística. Igual sí, o sea, súper sí. Uh-huh. Pero pensé que era solo eso y me dicen, no, tenés que hablar. Y ahí ya, bueno, fue otra cosa. Obviamente fue duro y nada, estuvo muy bueno. Y bueno, hace ya 4 años casi que lo hago. El programa se llama Shopping 2.0. Uh-huh. Yo no le puse el nombre. Se lo puso el director de la radio, que es Diego Florio. Y la consigna en un principio era que tenía que pasar música del año 2000 en adelante. Pero bueno, al final el programa terminó derivando en cualquier cosa. O sea, paso música que me gusta. Y ya está. ¿Qué tengo para demostrar? Lo último, tengo 29 años. Y viví toda mi vida en Carlos Paz. Pero ahora hace 6 meses que vivo en Barcelona. Así que ahora estoy en Barcelona. Mirá vos. Contame, Germán, ¿por qué decidiste, cuándo fue el día que dijiste me quiero dedicar a esta rama periodística, a trabajar dentro de la radio? ¿Qué formación académica tenés? Vale, bueno, mirá, la parte técnica, o sea, muy dura, formación académica real, tengo haberme recibido de técnico superior en sonido, que vendría a ser lo que los yankees llaman sound engineer. Tal cual, porque uh-huh. La carrera de la Metro, que bueno, sorry por el chivo, la carrera que da la universidad, que es la única que la da en Córdoba, en la Metro, es básicamente muy orientada a la música. Si es una carrera que vos, ponele que tu sueño, no sé de quién, tengo compañeros que sí, sea diseñar espacios acústicos uh-huh. y hacer que una iglesia suene un poco mejor, ponele que ese sea tu sueño cuando entras en la carrera. Bueno, es más difícil hacerlo, porque la carrera está muy orientada a la música. Uh-huh. De hecho, tenés muchas materias de música, ves cómo hacer sonido en vivo y cómo hacer sonido dentro del estudio. Yo me metí porque realmente me gustaba mucho la parte de hacer sonido en el estudio. De muy chiquito, empecé a jugar con Fruity Loops, después con Ableton, fui aprendiendo cómo se hacían canciones como con la compu, como se dice, que en realidad no es hacer canciones con la compu, es usar la compu para grabarte, nada más. Ese fue un poco cómo empecé. Después toda la parte periodística, es más que nada porque, no sé, yo no me considero periodista, pero digamos, la parte de investigación o de divulgación, eso sí puede ser, es que muchas veces vos te das cuenta, me pasaba mucho en la secundaria, por ejemplo, que vos querías, no sé, mostrarle a un amigo una canción que te gustaba mucho, pero mucho. Pero si no le hacías una cierta introducción, para que después esa persona la escuche con previo fervor, como se dice, obviamente la persona capaz que ni la escucha. Menos ahora. O sea, menos ahora que las historias duran 10 segundos o los shorts de YouTube. ¿Cómo haces para venderle a alguien una canción? Bueno, tenés que hacerle como una historia. Eso creo que se me fue dando naturalmente por la emoción que me provoca escuchar una canción nueva y tratar de contarla con tantas ganas. Y una vez dentro de la radio, te vas formando. Porque el programa tiene que salir el sábado. Estés listo, no estés listo, estés como estés. Entonces, te vas curtiendo, vas aprendiendo, te vas aprendiendo algunos trucos, y ahora tenés algunos trucos que antes no tenías,
Es como decir, te va a dar una playlist de 100 temas y te lo escucho en una hora. Los 100 temas. Entonces, como que vas refinando un poco el oído y todo. Es decir, que tenés formación en técnicos superior en sonido. ¿Cómo se titula? Técnico superior en sonido, ese es el título oficial, pero para que te dé una idea es como lo que yo hago, lo que sé hacer oficialmente y que la nación lo reconoce, sería justamente eso, o sea, decir una persona que está capacitada para hacer sonido en vivo, para hacer sonido en estudio, para insonorizar, para ser perito en un juicio de dos vecinos que se pelean porque está la música fuerte, poner, Claro. bueno, todavía no pasé por eso, pero sería algo que en teoría podríamos hacer. Bien. Y O dar música en una secundaria. ajá. Poner también. Que lo hice. Soy habilitante para la docencia. Exacto, di clase de música. Mirá qué bueno. Así que estuvo bueno. Toma. Bien, tu carrera es, sin embargo, bueno, me lo acabas de describir, el técnico superior en sonido, pero vos inclinaste por la radio. Que la radio, bueno, una persona Bueno, es que que se sienta frente a una consola, puede pasar música, puede trabajar como locutor. Es una linda faceta la radio. Yo estuve muchísimo tiempo trabajando en radio y la verdad que es una linda faceta. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Por qué dijiste, bueno, quieres llegar a un espacio como este? claro. Primero que nada, o sea, solo para decirlo lo típico, ya que, bueno, te me estás preguntando, tampoco, iba a decir no quiero ser autorreferencial, pero bueno, literalmente me estás preguntando sobre mí, o sea, yo de chiquito, la radio siempre fue la AM, o sea, no escuchaba radio FM, nada, cero. O sea, la música la escuchaba, o porque alguien me prestaba un cassette, pues sí, soy del 92, o sea, o un cassette o un CD, y después recién el Kazaa, el Emule, el Ares, o sea, eso fue como la primera forma de llegar a la música. Somos de la misma Después generación. recién, claro, exacto. Y la radio siempre me gustó, o sea, pero me gustó la radio hablada, o sea, no entendía la FM, de hecho, como que no. Ahora entiendo 100% por qué importa un curador musical y todo. Es cierto que la radio es un medio, después lo puedes tener en YouTube, lo puedes tener en donde quieras. O sea, no hace falta que sea, que tiene su magia, etc. Pero empecé en la radio de casualidad, porque yo estaba en ese momento estudiando justamente ahí en la facultad, y un amigo que se sentaba lejos mío, o sea, ni siquiera era mi mejor amigo de la facultad, me llama, o sea, me hace una llamada. Me dice, hola, Germán, ¿te acordás de mí? Yo, sí, la verdad que sí. ¿Sabías que trabajo en una radio? No. Me dice, bueno, me voy a vivir a Buenos Aires y están buscando a alguien para que haga una pasantía. ¿Querés ser vos? Y yo, bueno, así. Así. Y al otro día me fui por ahí. Y claro, el trabajo ahí era ser técnico, técnico, técnico. O sea, conectar los micros, editar cosas, muchas publicidades, muchos programas que son grabados. Que vos te imaginás como el típico programador, si la gente está escuchando esto, ya lo deben saber o no. Pero cuando van escuchando un programa, dices, qué linda la canción de John Lennon que suena. Y ahora está sonando otra canción súper linda de Paul McCartney. Eso suele estar grabado. O sea, cuando no te dan muchos datos del tiempo, no hay mensajes en tiempo real, no, ¿viste? Tiende a ser algo que está pregrabado. Y eso hay un becario o pasante que lo edita. Y ese era yo. Y Mira así vos. empecé. Y empecé a conocer todo un mundo de la FM que era muy distinto, pero muy distinto a lo que puede ser una AM. Y bueno, en el programa que hice yo, que después me lo ofrecieron, traté justamente de llevar un poco de la onda de la radio que a mí me gustaba. Que más que nada eran Dolina, José Pablo Feinmann. Qué bueno. ¿Y por qué decidiste irte a Barcelona, cambiar el rumbo de país a otro? Bueno, eso es porque toda mi vida viví en Carlos Paz, que es una ciudad chica, entre comillas, o sea, depende de donde la mires. Si sos de Río Tercero, te va a parecer grande, si sos de Córdoba, te va a parecer chica. Si sos de Buenos Aires, te va a parecer muy chica. Yo toda mi vida, o sea, 28 años, viví en Carlos Paz, siempre. O sea, estudiaba, cuando trabajaba en la radio, tomarme el colectivo todos los días, cuando iba a la facultad, tomarme el colectivo todos los días. Y siempre me había quedado la onda de cómo será vivir en una ciudad gigante. Buenos Aires, Córdoba, cualquiera. Y cómo, bueno,
charlar con amigos, porque el país, viste, que, bueno, o sea, vos trabajás y al final no me podía comprar. Te estoy hablando de, yo sé que comprar cosas es una estupidez, pero a veces también decís, viste, después no lo voy a poder hacer o no voy a tener tiempo. Y te querés comprar, no sé, te hablo una remera. O sea, una remera negra, tenías que laburar medio mes para comprártela, porque me parecía muy raro. Ni hablar que nunca había podido viajar. Entonces, habiendo trabajado bastante, y yo veía que mis amigos viajaban, yo decía, che, ni hablar que acá en Barcelona, por ejemplo, vienen artistas todas las semanas. Todas las semanas. Los artistas que pasan mi programa, todas las semanas tenés uno acá. Y para pagarte la entrada tenés que laburar 2 horas y media más o menos. No me digas. Claro, entonces, ponele que gane. Yo te digo, no sé si querés saber los números exactos, pero si ganás un sueldo a un trabajador normal, o sea que llegás y decís voy a atender un negocio, trabajás 2, 3 horas y te alcanza para comprarte una entrada para ver, como el otro día fui a Voy Pablo, por ejemplo. A ver. Entonces, esas cosas, Voy Pablo, que es un artista muy parecido a Mac DeMarco, pero más pop, que es noruego, pero tiene padres chilenos. No, le tocó acá, o sea, lo ves al lado. Es como vivir en Buenos Aires, pero con todo más cerquita. Barcelona es como más chico. Qué Así que lindo. esa sería un poco la onda. Y por también por, bueno, Barcelona, porque hay muchos argentinos, el cambio no es tan drástico, y yo dije, ¿qué es lo mejor que sé hacer? Hablar, en principio. Entonces, claro, más allá de que domino el inglés, todo lo que vos quieras, nunca va a ser lo mismo. Porque, por ejemplo, las palabras en castellano tienen un peso propio que vos le das en base a la historia, todo. Te tiro una cualquiera. No sé, decir la palabra abuela en Argentina no es lo mismo que decirla en España. Y menos va a ser lo mismo que decir grandmother o qué sé yo, como lo quieras decir en inglés. Entonces, como que el uso de las palabras, dije, ¿dónde va a ser menos drástico el cambio? Bueno, en Barcelona está lleno de argentinos, me pareció. Pero yo, ojo que acá no tengo ningún. Todavía no hice amigos argentinos. Traté de aprovechar y conocer gente de todo el mundo. Mirá qué Así bueno. que. Estuve escuchando algunos de tus episodios. Veo que sos una persona amplia dentro de la música. Creo que el último episodio que escuché tuyo, que me pareció fascinante, en el que presentás a nuevos cortes de difusión de lo que va a ser el nuevo disco que van a sacar los Red Hot. Los Red Hot, sí. Y quería preguntarte. Ese fue el último. No fue el último que escuchaste, fue el último. Ah, fue el Porque como último. acá, eso para que. Mirá, por si nos está escuchando alguien que piense en emigrar, no es fácil, ¿eh? O sea, estoy trabajando todo el día. Estás Todo el día, todo el trabajando. tiempo. Entonces, el último que escuchaste fue hace 2 semanas. Ajá. Y a veces, yo quiero hacer el programa, pero estoy trabajando. Entonces, Claro. bueno. Estoy esperando a acomodarme un poquito. Ya casi estoy esto. Así que nada. El último que escuchaste. Contame lo de los restos. Fue el 149. Bien, el 149, exactamente. Te quería preguntar, porque al ser una persona de gran amplitud dentro de la música, que me cuentes vos tus principales referentes, que si querés comentarme, compartir en tu casa qué se escuchaba, cómo llegaste a la música que escuchás hoy en día, quiénes son estos principales referentes, algún disco que quieras mencionar, algún artista, qué escuchás hoy por hoy, Y en escucho general. mucho más que. En general. Te diría que edites todo lo anterior, que lo cortes, no digas nada de lo que dije, porque te tiré todo, te usé de psicólogo, te tiré todos mis problemas de Barcelona y hablemos solamente de música, mucho mejor. Mira, Dale. el primer, digamos, acercamiento a este tipo de música del que estamos hablando fue un cassette de Californication, o sea que. Sí, Californication es el 97. No fue tan. Bueno, el 92, 97, 5 años. Tampoco estaba tan mal. Pero eso fue lo primero que escuché. Los Red Hot. Bueno, María Elena Walsh antes, qué sé yo. Pero ponele que los Red Hot fueron la primera banda así internacional de rock que me gustó. Y era hartante. O sea, Red Hot. Todo el tiempo. Suele pasar. Después Gorillaz.
con el primer disco, 2001, o sea, que salió en el año 2001. Fue como mi segundo, porque, a ver, no quiero que la gente que diga, oh, qué fantasma, o sea, la que estaba todo el día con 6 años escuchando, oh, sí, qué buena canción. Can't Stop, no, qué sé yo. Can't Stop encima de By the Way. Pero, ponele, no es que estaba todo el día escuchando el record. Pero cuando tenía un tiempo para escuchar música o iba en el auto, era papi, poneme esto. Después Gorillaz, que me lo regaló un primo, al cassette, perfecto así copiado, y ese me encantaba, me acuerdo. Iba a sexto grado, no, sexto grado, sí, más o menos, quinto grado por ahí, me encantaba, el primero de Gorillaz. Y después, digamos, cuando ya empecé a darle más seriedad, fue que le encontré, mis papás tenían un videoclub, y le encontré como, se habían comprado un equipo de música que le había venido con 10 discos, creo, o algo así, de CDs, y estaba de Wall. Entonces, empecé a escuchar Pink Floyd, mi tío tenía otra colección de CDs, mucho más grande, tenía como 30 CDs, que para mí era wow, 30 CDs. Y él tenía, me acuerdo, Prodigy, Mira. que eso me hizo escuchar, como eso fue lo que me llevó después a aprender con programitas para hacer música electrónica, como intentar copiarlo, o sea, obviamente no me salió, pero era por ahí. Y tenía también otro de Pink Floyd, que era The Collection of Great Dance Songs, que son 6 canciones de Pink Floyd nomás, de cualquier cosa ese disco, o sea, están todas mezcladas, son de los 4 principales álbumes, están buenísimos. Y bueno, está Metal también, que es la primera. Pero la verdad, empecé con eso, Pink Floyd, Gorillaz, Red Hot. Después, a los 15 años recién o por ahí, 14, descubrí Soda Stereo, que no lo había escuchado nunca. ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste los Red Hot? Los Red Hot, 6 años. 7. ¿En serio? Bueno. No me digas. Pero no entendía nada, ¿eh? Gorillaz sí, ya con un poco de conciencia. De intentar buscar en alguna revista qué era. O sea, y viste que había un montón de mitos de, no, cuando tocan nadie sabe quiénes son. Mentira. Todo el mundo sabía quiénes eran. Pero bueno, nosotros no sabíamos. Después, ya Pink Floyd. Ya en la secundaria, o sea, 13 años, 14, pero muy fan, heavy. Y después descubrí Soda, que nunca lo había escuchado. O sea, para mí Cerati era como, no sé, no tenía ni idea. Solo conocía Siempre Soy. Viste, Siempre Soy. Sí, Era sí, sí. como la única canción porque estaba en una publicidad de CTI, creo. O sea, que imagínate. Y ahí descubrí Soda con los dos CD del último concierto. Está buenísimo. Se lo habían regalado a mi prima para los 15 años. Ella cumplió 15, pobre, la maté con la edad, pero a ella se me habían regalado. Yo se lo robé y lo escuché y dije, wow, qué bueno que está. Y me hice far tipo Believer, pero de Soda. De Gorillaz. ¿Preferís el Cerati de Soda Stereo o preferís el Cerati solista? Ahora, no, qué sé Ahora. yo, creo que el solista, pero igual suena re, no. O sea, también me gusta Soda. Me gustan los dos. Me gustan las dos cosas. Capaz, ojo, porque vos decís, sí, el solista, pero no sé, volví a escuchar El Rito o Doble Vida, o no sé, hay algunas canciones que son muy buenas, pero muy buenas de Soda. Hombre al agua, a mí me Hombre al encanta. agua, Entonces, temazo. claro, tampoco es que me voy a morir, o sea, los dos están buenísimos. Después, otra banda así muy de mis pilares, Spinetta, sí o sí. Spinetta. O sea, Spinetta, Cerati, Red Hot, Pink Floyd. Eso fue lo primero, Gorillaz. Esos fueron los primeros pasos. ¿Qué época de Después Spinetta? todo lo. Y Spinetta lo primero que escuché fue Un Mañana. O sea, lo escuché como. Fue rarísimo. Pero lo primero que escuché porque fue cuando salió. Salió Preso Ventanilla, ¿te acordás que tenía un videoclip? Que era como todo blanco. Y él con unas zapatillas raras. Y esa canción como que se me pegó. Que tenía un riff así, era como medio comercial para hacer Spinetta y ahí empecé a descubrir, a ver, y lo que me hizo dar el clic, así que lo recomiendo ahora, es un disco que se llama En Vivo Teatro California 92. No Ah, mira. existe como disco, tenés que buscarlo en YouTube, es una grabación de consola de un show que dio en Chile, ese está buenísimo, o sea, es el mejor Spinetta del mundo, la lista de temas está buenísima, repasa todo.
Y de ahí para adelante. Ah, lo voy a... Supongo que lo más fácil para empezar es Pescado Rabioso, el primero. Ah, lo busco cuando termino esta entrevista, entonces. Teatro California 92, Spinetta. Ajá. Buenísimo. ¿Almendra o pescado rabioso? Pescado Rabioso. Pescado No, o sea, rabioso. no, es que es lo mismo de antes. Almendra capaz que es mejor, qué sé yo, pero no sé, a mí me gusta más Pescado Rabioso. Ah, porque él estuvo Mi distinta favorito es faceta. Jade. Jade, ajá, tremenda etapa. Jade. Increíble. Sí. Sí, ¿Invisible sí, te sí. gusta? Sí, que no, me gusta todo, o sea. Ponele, qué sé yo, de Almendra me encanta, o sea, me parece genial. Aparte por toda la historia que tiene atrás, todo es increíble, es como, no se sabe por qué apareció. Después de Pescado Rabioso me gustan todos los discos, o sea, son dos en realidad, pero me gustan los dos. Y el tercero que es Artaud, ya que yo lo cuento como solista, supuestamente el mejor de la historia del rock nacional, o sea que también me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Me gusta mucho Pescado 2, que es el blanco. Después de Invisible, me encanta. ¿Cómo se llama? El que es. Que tiene la huella en el barro. ¿Se llama Invisible ese disco? El disco que se llama Invisible, de Invisible, me encanta. Y después de Jade, los cuatro. Cuatro me los sé de memoria. Después de Los Socios del Desierto también me gusta. Me gusta todo. Mi solista me gusta todo. O sea que. Es decir, que en tu casa había una amplia de parte de tus padres. No tanto, ¿eh? Ajá. No tanto. ¿Tus padres qué escuchaban? Mi papá era fan de Charlie, Ajá. como todos los papás, supongo. O sea, claro, era como fanático de Serú, De cero. pero, teniendo un videoclub y todo, muy laburantes, o sea, entonces nunca tuvo un equipo de música, por ejemplo. Nunca tuvo un vinilo. Entonces, las pocas grabaciones que tenía era de que él me cante alguna canción y que a mí me tenía que gustar. No en la guitarra, o sea, así. Claro. Y que entonces después cuando la escuchaba en la radio decía, ah, mirá, es la que canta. Solo eso. Y después, no mucho más. O sea, Charlie y que tener la suerte de que tenía Pink Floyd. O sea, que lo conocía, que le gustaba por la película y que tenía el videoclub. Entonces pude ver la película de vuelta también. Ajá. ¿Tu mamá también dentro de la misma faceta del rock? Mi mamá más de fue la que gracias a ella empecé a tocar música y todo, porque tanto mi mamá como mi tía, que directamente es música, o sea, es profe de música, una genia, como que siempre, el pianito de juguete, te enseñaban lo que era un pentagrama, o sea, como que más música clásica capaz, o te enseñaba, no sé, cosas que ahora decís por qué las sé, por ella, que es cantar en canon, ponele, cosas así. Como que pero tenía un acercamiento a la música. Qué bueno. No sé, tocar la flauta, ponele. Pero por lo menos. Sí, Y sí, sí, había una sí. guitarra en casa y había un piano en casa y eso. Bien. Me hablaste mucho de la faceta de la música y me comentás que tus padres tenían un videoclub. Comentame, entiendo entonces que tenés un gran acercamiento dentro de la cuestión cineasta. Comentame cuáles son las películas que te marcaron, también los principales referentes dentro del cine, algo que quieras recomendar para la comunidad. Sí, me encanta. Me encanta. Últimamente estoy fanatizado. Te digo, no miro tantas películas, pero la divulgación del cine, o sea, todo lo que hay atrás, me encanta. O sea, es como, te puedo ver miles de horas en YouTube de tipos hablando de películas. O sea, no me importa que la cámara vaya a 3 frames por segundo, que se mueva la mano toda lenta, pero te lo miro igual. O sea, si el análisis está bueno, videos de 2 horas. Bueno, pelis. Cuando era chiquito veía siempre las mismas pelis, o sea, mal. Porque ¿Cómo? tenía un videoclub y. Cuando era chico, me cansé de ver las mismas películas siempre. Y eso está mal, porque tenía un videoclub, o sea, podría haber visto mucho más. Pero nada, pelis de dibujitos animados, porque era chiquito. O sea, ¿qué voy a ver? Me acuerdo, por ejemplo, alguna muy random que me guste, que te diga, che, no estaba mal, y no era tan conocida. El Príncipe de Egipto, ponele. Es una peli que vi varias veces y ahora digo, che, no está tan mal, ¿eh? Y después veía cualquier cosa, o sea, películas, una Hércules doblada al español de España, que no era la de Disney y que era malísima. Pero yo la miraba y estaba contento. Bueno, pero peli en serio, ponele. El Príncipe de Egipto en serio. Pero pelis que ahora me gustan mucho, soy muy fan de las pelis de terror, realmente me gustan mucho. Te tiro mi favorita,
Dale. El bebé Rosemary. Ajá. Todo el mundo la conoce, supongo. Sí. El resplandor. O sea, feliz, básica, súper clásica. Sí. Pasa que a veces no la ves porque decís, ya la voy a ver, 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 y al final no la ves nunca. Entonces, si no la vieron, es un buen momento. El Pero resplandor. esas dos pelis para mí son muy, muy buenas. Después cosas más raras. Pero por ejemplo, Videodrome. Una peli que siempre había querido ver porque había como una magia atrás, qué sé yo. Yo decía, ya la voy a ver, ya la voy a ver. Videodrome es una peli de Cronenberg. Que Cronenberg, si les gusta Rick and Morty, sabrán qué es. Son como esos monstruos deformes, se les dice Cronenberg. Porque es un director que le gusta mostrar cosas un poco asquerosas en pantalla. Y Videodrome es una película muy rara. Es un tipo que piratea señal de cable para pasarla en su canal de cable. Y al final ve una cinta pirata que le lava el cerebro y le empiezan a brotar cosas del cuerpo. No sé, pero está buena. Muy buena. ¿Cine experimental? No tanto, ¿eh? No, no, es una peli de terror, o sea, acción, terror, no sé. Ah, de terror. Sí, ponele. Después me gusta mucho Kubrick, es mi favorito. Ajá. Por lejos. Los Ojos planos de muy cerrados, Kubrick. que mucha gente. Sí. O sea, Eyes Wide Shut, ponele, que a mucha gente no le gusta tanto, a mí creo que es mi peli favorita. Ajá. Porque me parece que hay mucho ahí como para ver. Bueno, El Resplandor, La Naranja Mecánica, de todo, todas. O sea, qué sé yo, me voy a olvidar. La Full Metal Jacket. Todas las de esa etapa. Hay una película muy buena de Kubrick, no me acuerdo del título, que trabaja Tom Cruise. Lo volvió loco. Esa, Eyes Wide Shut, es Ah, esa. 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 Cuentan que Kubrick lo volvió loco en esa película a Tom. Bueno, y a todos, o sea, estas anécdotas ya las sabe todo el mundo, pero ponele a Julie Duvall en El Resplandor, le hizo repetir no sé cuántas veces la escena de la escalera que ella le pega con el bate a Jack Nicholson, y la chica se largó a llorar, se enfermó, o Sí. sea, no, heavy. Heavy, heavy trabajar con él. Pero bueno, las pelis están muy buenas. Las pelis están, son excelentes, sí. Obviamente me gusta, esto ya suena re común, pero es que a mí me gustan las cosas que están buenas. O sea, por algo a todo el mundo le gustan. No hay que renegar. Es como los Red Hot. Ay, no, a mí ya no me gustan los Red Hot. Y si está bueno, ¿por qué no te gustan? Obviamente me gusta Tarantino, ¿quién no? O sea, porque está bueno. Yo te miro, por ejemplo, una no tan común de Tarantino, que mi favorita creo que es Django. O sea, que no a todo el mundo le parece la top. A mí me encanta. Django me parece, pero muy buena. No solamente buena, me parece muy, muy buena. Y capaz una de mis favoritas es Death Proof, que no tanta gente capaz me conoce, que es la de un doble de riesgo que se dedica a asesinar gente con su auto. O sea, Sí, no. espectacular. Esa es muy buena. Bueno, ¿sabes qué vi hace poco? Siguiendo la línea de super, cosas súper conocidas, me vi Hitchcock, que nunca había visto. Ajá, ¿qué viste de Hitchcock? Y bueno, vi casi todas las que hay que ver. Creo que una que me llamó mucho, mucho la atención, pero mucho la atención, vi ponerle The Road, viste que es una no tan conocida, que está buena, pero la que realmente dije, che, esto está muy bueno, es que obvio, porque vos entrás a cualquier catálogo de pelis, sale como número uno o dos de la historia, Sí, psicosis. Vértigo. Vértigo, ajá. No, Vértigo. Vértigo. Vértigo es muy bueno, pero onda, los colores, las actuaciones, la historia, cómo está filmada. Y realmente yo no sabía lo que era un director, porque digo, ¿quién dirigir? No, no sé. Pero como que en esas pelis, te empezás a dar, o en Psicosis también, te empezás a dar cuenta qué es un director. Y te tiro un ejemplo, ponele, que aprendí hace poquito. ¿Viste en El Resplandor cuando están dándole hachazos a la puerta? Sí. Bueno, la cámara, ahora no lo puedo hacer porque tengo la cámara fija, la tiro si la muevo. Pero la cámara hace esto. Da hachazo junto con el tipo. ¿Entendés? O sea, el Ajá, tipo da un sí. hachazo Lo y veo la todos los días cámara. porque es la presentación del episodio. Ah, buenísimo. La cámara se va para atrás y Sí. va rápido para adelante, como que estuviera dando un hachazo. De verdad, Y esas sí. son cosas que hace un director. Ajá. Y gracias a eso, que no sé, lo habré visto en algún canal de YouTube, gracias a aprender eso, ahora como que empecé a ver, ah, mirá, mirá, mirá. Claro, Hitchcock usa muchos trucos que los inventó él. Y yendo a las pelis viejas, podés darte cuenta.
Una que me gustó ponerle se llama Extraños en un tren. Esa está muy buena. Ajá, no la vi. Está muy buena. Después otra vieja así para ver, Kiss of Death, con Richard Widmark, que es como un personaje parecido al Joker, cuando sí existía, supongo, el Joker en esa época, porque Batman es como del año 30, la peli de 47. Es un personaje muy malo que tira a una anciana por unas escaleras. Pero en Ajá. el año 47, imagínate lo que era eso. Un tipo que se ríe y que tira una vieja por las escaleras. Esa peli también me gusta mucho. Mira qué bueno. Bueno, y vamos entonces, hablamos de un poquito de música, hablamos un poquito del séptimo arte, el cine. Y vean ciencia ficción, o sea, obviamente Blade Runner, mi peli favorita, okay. Pero bueno, sí. Bien, aprovechando que hablaste del Resplandor, vamos a ir a la faceta de la literatura. Si te marcó también algún libro en particular, en la infancia, qué se leía en tu casa, a los libros que has leído en vida, cómo De llegaste. una, de una, de una. En casa se leía, o sea, se leía mucho. Y bueno, mi papá se recibió de comunicador social. Mira vos. Sí, mi mamá, pero nunca, nada, ¿eh? Se me ejerció, cuando digo que no ejerció nada, nada. Perdón si Ajá. me están mirando más tarde, pero es la verdad. Se leía mucho noticias. ¿Tu papá estudió comunicación social? Mi papá estudió comunicación social. Mi papá. Mira vos. Se leía mucho el diario. O sea, el diario tal cual. Columnas, todo eso. Mucho, mucho el diario. Después, libros. Libros como tal, de chiquito. Todo lo que es divulgación. ¿Te acordás que, no sé, esos libros de Villiquen, viste, Egipto, viste, o las guerras mundiales? Eso me encantaban. Pero me encantaban. No sé, el Almanaque Mundial, que era un libro que tenían en casa de mi abuela. Después, muchas historias de la Biblia ilustradas. Y yo, bueno, ahora no te podría decir que soy creyente ni nada, pero en esa época me leía las historias. No me importaba si creía o no. Son Están interesantes, buenísimas. sí, son No, interesantes. no son interesantes. Están contadas, son guachos, están contadas para chicos. Y es el Antiguo Testamento encima, que son básicamente historias de héroes. Historia Es de como héroes. leer mitología griega, digamos, es divertido. Claro. Y después, Dorina. Ajá. Dorina, porque claro, Dorina teníamos el libro del Ángel Gris, y a partir de ahí, y escuchar mucho Dorina, iba aprendiendo autores. Y mi acercamiento de verdad, digamos, a la literatura fue Borges. O sea, Espectacular. sí, Borges es mi favorito, por lejos. Porque aparte, parece que nos viene ideal para nosotros que a mí me cuesta mucho leer una novela, porque ya tengo el cerebro podrido, o sea, me lo arruinó internet. Yo cuando era chico te leía todo el día, leía todo el día. Y ahora no puedo concentrarme en una peli de 2 horas. ¿Cómo voy a poder leer una novela? No me sale. Y hago esfuerzo y todo, ¿no? Pero la verdad que lo perdí. Y Borges tiene eso que tenés que estar muy concentrado en 10 hojas. Es como ver con lupa, ¿viste? Cada palabra, cada frase, esos adjetivos raros que le pones adelante de cada palabra, Es como y Kafka. pensarlo y pensar. Claro, y justamente te iba a decir, el otro que me gusta es Kafka. Justamente, bueno, obviamente el que más me gusta de Kafka es el proceso. El proceso. Es mi favorito. Y gracias a ellos dos, te tiro una, no sé si alguna vez creo que la dije en el programa, pero que hay dos formas de sentir las cosas que nos gustan. Seguro a vos te pasa. La forma borgiana y la forma kafkiana. La forma borgiana es un poco como hacemos ahora, ponele cuando tenés internet abierto. Que es decir, no sé, uy, mirá boludo, ¿te acordás de la peli Videodrome que la dirige Cronenberg? Y ahí actúa James Woods. Ah, mira, James Woods, el que sale en Family Guy. Ah, Family Guy, que la voz la hace, ¿cómo se llama? Seth MacFarlane, que también canta, es como Frank Sinatra, como que empezaba a ir de un lado a otro. Y eso lo veo como un poco como Borges, además de prestarle atención a la palabra, a encontrar la palabra adecuada para cada situación. Y un poco eso del Aleph, viste, de que en un instante, como que se llama, en una gota cabe el universo, el trillado de Cerati, era un poco eso.
también, ¿no? Aprender a disfrutar el preciso momento. Borges te da las dos cosas: el hablar de todo y el concentrarse durante un segundo y poner todas tus vivencias, aptitudes, experiencia, sentimiento, energía, todo en un segundo. Eso te lo da Borges. Y Kafka lo que te da es decir, bueno, loco, vamos a ver el resplandor, pero vamos a ver el resplandor. Entonces, te haces toda tu ceremonia, te sentás y te pones a ver el resplandor. Y la vas a analizar, no un día, la vas a ver 40 veces en una semana, hasta que le encuentres el último detalle. Porque viste que él decía que su sueño era estar en un sótano, que alguien le acerque la comida y que él no tenga que dejar de leer, que tenga el baño al lado, que nadie lo moleste. Y leer siempre la misma obra. Y eso es algo más kafkiano. Y también Kafka te entrena para cuando te pasa como a mí que emigras, tienes que hacer 110 millones de trámites, a decir, si yo tengo una lucecita de esperanza, sigo. Y voy para adelante. No desesperarte. Así que nada. Increíble. ¿Te gustó eso? Contame, volviendo al tema de la música. Hoy por hoy estás adentrándote en otros géneros, fuera de los artistas en común que me nombraste, Pink Floyd. Porque hoy, claro, esos fueron los primeros. Sí, hoy por hoy estamos invadidos de tanta música. Yo me pasó lo mismo que vos, también escuché de chico mucho Pink Floyd, mucho Spinetta, todos estos artistas que viniste citando. Y Cerati, Fito, sí. Fito, bueno, además toco el piano y con Fito estoy en contacto todo el tiempo. Pero bueno, fuera de... Fito ahora... Pausa. Sí. En mi mundo imaginario de rankings al pedo, porque no hace falta, pero para que tengan idea de cómo estoy con Fito, Fito le está robando el tercer puesto a Cerati, ¿eh? Ojo. Ojo. Porque pues... Fito es muy crack. Y que Fito es. Y no, Fito es muy jefe. No estudió Fito. No estudió música. Encima. No sé cómo hizo. Si no estudió, no sé cómo hizo. No, incluso él cuando Fito iba a la casa de quien era el profesor, él lo único que hacía era mirarle los movimientos en el piano, mirarle cómo tocaba el profesor en el piano, hasta que una vez el profesor en una clase le dijo, léeme esta partitura, y Fito no tenía ni idea, porque él lo que hacía es copiar los movimientos de las manos, lo echó a patadas, la no, clase. Realmente entonces como un superdotado o algo así, porque no... O sí, las canciones que hacía cuando era chico, tipo de sus primeros discos, o las que le hacía Baglietto, y son muy, muy difíciles. O sea, no se te ocurre eso, ¿no es? Mi, la, si, la, mi. O sea, no, son muy raras. Claro. Entonces, bueno, sé que es muy bien. Pero. Sí, súper atado, como decís vos. Pero. Decime la pregunta que me querías hacer. No, está bueno. Esto chipazo. ¿Cómo fue la pausa de oración a Fito? No, tanta la amplitud musical que tenemos hoy, con esta de las plataformas de, bueno, ahora de Spotify, tanta música, que hoy salen, hay muchos artistas nuevos del under, que salen, y todos los días, yo por lo menos hoy por hoy con esto del Spotify encuentro nuevos artistas que no conocía, me va llevando, como el YouTube que te va llevando. ¿Qué artistas vos, además de todos los que uno escuchaste desde tu casa, en tu adolescencia, hay algunos artistas que quieras recomendar a la comunidad que escuchás hoy por hoy y te han volado la cabeza? No, es que bueno... En el programa, publicidad del programa, básicamente lo que hago es, no es que lo preparo, o sea, literalmente en el programa las 20 canciones que muestro es lo que estoy escuchando en ese momento. Es lo que me gusta, entonces hay un montón, pero montón, 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 infinitos. O sea, no te sabría decir uno que diga, este, porque son tantos, o sea, es que como decís, son muchos. Yo los consejos que puedo dar, capaz para que no te pase como me puede pasar a mí o a cualquiera, es también darle lugar a escuchar también los clásicos. O sea, porque por algo son tan buenos. A mí hacía mucho que no me gustaba tanto algo, menos que lo tuve que decir, como los Beatles. O sea, porque yo nunca había escuchado a los Beatles, a conciencia, digamos. Ajá. Sí, conocía todas las canciones, pero... Nunca había dicho, me voy a sentar a escuchar los Beatles y analizar canción por canción, sacarlas en la guitarra, lo que sea. Están buenísimas. Todas buenas. Entonces me pasa un poco eso. Muchos artistas viejos
que nunca en la vida había escuchado, que de a poco voy descubriendo, de los 70, 80, me encantan. Uh-huh. Todo esto para contar cosas que no digo en el programa, ¿no? O sea, bueno, el otro día vi que Miley Cyrus hacía un cover de una canción de Dolly Parton, y me puse a escuchar eso, y está bueno, o sea, música country que yo no escucharía, pero está muy buena. Después me puse a escuchar tango, porque, ¿por qué no? Uh-huh. Y también está muy bueno. Pero realmente, decirte, un artista, ahora estoy repasando mi Spotify, las últimas me gusteadas, qué sé yo, es que no hay algo que te pueda decir, esto es único. Único y me recontravoló el cerebro. Sí te puedo decir que todo lo que me vuelve el cerebro, salvo Mac DeMarco y Kendrick Lamar, son todas cosas de antes. O sea, me cuesta que algo... Yo ponele, sí te puedo poner Tu Pimp es Butterfly de Kendrick Lamar, que es del 2015, al nivel de cualquier disco de esos que no, de los que tenemos ahí, viste, como The Wild, qué sé yo. Yo te lo pongo ahí arriba. O sea, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Pero qué sé yo, no sé, a mí ahora me gusta mucho una chica que se llama Faye Webster. Buscala después. ¿Faye? Webster. Ah, dale, la voy a buscar. Me súper gusta. Pero no sé si es lo mejor que escuché en toda mi vida. O sea, está buenísimo. Y me encanta. Pero no sé si después yo escucho de acá a 5 años Oasis, que está súper quemado. Uh-huh. Al final me gusta más Oasis. Capaz que ya soy viejo. No sé. O sea, yo escucho todos los días Oasis. Después... Sí, viste, quiero más. O sea, todos los géneros. Otra cosa que te digo que me cuesta, el trapcito. A mí me cuesta mucho. Ajá. O sea, hay cosas que me gustan. Sí. Porque Kendrick Lamar también hace trap y hay canciones de trap que no son de Kendrick, que son argentinas, que están buenísimas. Pero ese trapcito así como el indicito, me banco mucho más el indicito o el rockcito que el trapcito. No sé por qué. Ajá. Me cuesta. Prefiero escuchar reggaetón, así te lo digo. O sea, que, no sé, me gusta más Bad Bunny que algún trap que escucho por ahí. Está bien. Pero no me pasa eso que le pasa a todo el mundo, que está buenísimo. Paco Amoroso tiene unos temas que están bárbaros. Hay un tema que se llama Fatal. Ajá. Que es increíble. Lo que pasa es que, claro, vos lo escuchás y no suena como Paco Amoroso. Suena como... Capaz como algo más viejo, y capaz que por eso me gusta. Pero a mí, yo escucho Paco Amoroso y ya mi cerebro está arruinado y no logro darme cuenta de que está tan, tan, tan bueno como todo el mundo me está diciendo. Eso me pasa a mí. Mira. Pero, o acá Rosalía. Acá Rosalía es... Todo el mundo la ama. Uh-huh. Y salió un nuevo disco y la verdad que está muy bueno. Uh-huh. Vos lo escuchás, te parece... Si no estás como entrenado en música urbana, eso te va a decir, ah, que es una mierda. No, mentira. Fue muy bueno, pero me cuesta amarlo de ver. A mí me gusta Paco Amoroso, pero quería decir, amarlo, decir, no sé, me lo tatúo, ¿viste? O sea, me cuesta. Pero hay un montón de música, o sea, realmente hay que aprovechar la ventaja de tener, bueno, YouTube o Spotify, o la plataforma que uses, divulgadores como vos, ahora... como lo que hago yo, como miles de millones que hay, que te ayudan un poco a entender todo ese mar de canciones que hay, para no perderte tanto. Yo creo que sin que alguien te diga, che, mirá, vamos por acá, hay tanto que capaz que ni arrancás. Mirá. Pero nada, ahora sí eso, pagando, pagarés. O sea, no sé, ahora ponele pobre, volví a escuchar Foo Fighters. Uh-huh. Porque dije, uy, pobre el chico este... baterista. Joven, muy joven. Volví a escuchar Foo Fighters. Me armé una playlist como de una hora. Uh-huh. Está buenísimo. Claro. No sé, o como Pedro Aznar, ponen. Ajá. Cosas que hacía un montón que no escuchaba. Que son súper clásicas. Estoy clásico ahora, ¿verdad? O sea, yo en el programa muestro todas cosas nuevas. Sí. Pero lo que estoy escuchando ahora es todo. Fito, los Beatles. Mira. Yo ahora estoy escuchando Muse. No sé si escuchaste. Sí, bueno, no, por ejemplo. Pero es algo que estoy seguro que en algún momento lo voy a escuchar. Uh-huh. Y... como decirte, a ver, ¿qué otra? Siempre digo el mismo ejemplo, Bob Dylan. Uh-huh. Nunca lo escuché, pero sé que en algún momento me tocará. Y ya que estás en una radio, quiero saber qué escucha tu audiencia, si te piden a vos piezas musicales, a algún artista en particular. ¿Tenés alguna audiencia? ¿Realmente? O sea, tengo que decir algo.
Esto me suena súper fantasma, pero la comunidad de Xiaomi 2.0 son unos genios. Mirá, van, ¿cuántos años de programa? Creo, bueno, van 3 y pico, 3 y medio casi, casi 4. De todos los mensajes que recibí, ¿sabes cuántas puteadas recibí? O sea, en 3 años y medio, 3. Ajá. Lo cual me preocuparía porque es como, che, no te llegó ningún mensaje entonces. Porque te lleguen solamente 3. Pero de verdad es muy respetuosa la audiencia de Xiaomi. Muy respetuosa. Qué bueno. Yo creo que al que no le gusta no lo escucha. Evidentemente. Y una vez me llegó, no sé, una señora y me dijo, escucho la Xiaomi todos los días y cuando está ese pendejo, la cambio. Pero esto como el programa tenía 2 semanas, me acuerdo. Ajá. Después otro más que dijo, ¿qué mierda es esto? Y estaba sonando, ponele, como vos decís, News, Radio. No estaba sonando, qué sé yo, no sé ni quién decirle. Regis Now, ponele, si me acuerdo, no sé, cualquiera. O George Bush, o un artista muy raro. No, no, era algo normal. Incluso, ¿qué mierda es esto? Y después otro que mandó una carta a la radio, que, no sé, perdón, pero parece ser que no recibo muy bien las críticas. Pero después la gente es una masa, ajá, todo el tiempo me recomiendan cosas, que dentro de todo va muy en la onda de lo que yo escucharía. Genial. O sea, se ve que está muy bien armada la comunidad. Ajá. Porque no me dicen, siempre pasa que te pueden recomendar, che, te armás, boludo, mirá, te recomiendo esto. Y te pasan algo que ya conoces. Pero yo le digo a la gente siempre que no tenga miedo, porque es muy probable que no lo conozcan. No sé, a veces me dicen, Germán, seguro ya conoces esto, pero mira, te lo paso. Me pasan un artista de Islandia. No, no lo conozco a mí. O sea, nunca en mi vida lo escuché. Y muchas gracias. Y a veces lo que hice fue subir la típica story de, viste, de, como Attention Core, de por favor mándenme canciones. Ajá. Lo hice solamente 3 veces. Porque no me gusta hacerlo, me parece como medio de mandar atención. Pero realmente me armé unas playlists con eso. Te digo, cada una tuvo como 200 respuestas o 300. Que no es ni mucho ni poco. ¿Sí? Pero realmente están todas buenas. O sea, sí hay alguna canción. Wonderwall de Oasis. Sí, está buena, ya recuerdo. Está muy buena. Pero en serio, o sea, la gente la tiene atada. O sea, y capaz que no la tienen atada en todas las canciones, y yo tampoco, entonces como que entre todos nos vamos recomendando música, y capaz que es como te pasa a vos. Vos sos fanático de Fito, del Resplandor y de, bueno, entonces vos me decís, no, Germán, pero mirá, boludo, te faltó esta. Y como yo también soy fanático de Fito, digo, no, y a vos te faltó esta. Y como que te vas completando. Pero como que se va armando un nicho y eso está muy bueno. O sea, me gusta. Como que la gente es una masa, o sea, te recomiendo canciones que están buenas. ¿Es la audiencia de Barcelona o también tenés de otros lares? No, o sea, la audiencia a mí más o menos me sale de dónde es. Son casi todos de Córdoba. ¿De Córdoba? ¿Sabes por dónde lo miro? Por Instagram. Por Instagram me doy cuenta. No sé. Porque yo tengo ahora, ajá, tantos seguidores. Uh-huh. Yo antes de empezar el programa tenía 300 seguidores. Y ahora tengo, ponele, no sé, 2.300. Uh-huh. Y si bien es cierto que están compañeros de trabajo nuevos, qué sé yo, la mayoría son de ahí, de la radio. Entonces, como que te das cuenta de dónde son, son casi todos de Córdoba o Buenos Aires. Casi todos. Y de Barcelona, los argentinos nomás. O sea, muchos argentinos de Barcelona que... Muchos. Claro. Un par, no, bueno, algunos, pero que yo creo que conocían de antes. O que algún familiar les dijo, mirá, yo escucho este y ahora está en Barcelona escuchando. Pero no mucho. Todos de Córdoba y Buenos Aires. Qué bien. Esa es la audiencia. Bárbaro. ¿Qué, Germán, qué para el día de mañana, hoy por hoy estás en una radio, cómo te ves para el día de mañana?
que preferís cambiar otro ámbito laboral, incursionar en otros lugares, que seguís viéndote dentro del espacio radial. Contame cómo te ves para el día de mañana. Mirá, en este momento me agarrás en un momento complicado porque, como te dije, básicamente estoy trabajando todo el día. Uh-huh. Ya hice contactos acá, o sea, no es tan difícil. O sea, una vez que vos le pones ganas, uh-huh, no sé, viste, vas, hablas con alguien en un teatro y tocas la puerta. Y encima, como estás en otra ciudad, tu nivel de caradurez sube, pero... No me digas. Claro. Hola, soy Mario Corbarín. No te conocen. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo estoy haciendo bien, pero no tengo tiempo para dedicarme a nada. Entonces, es como que decís, estoy esperando, estoy tratando de asentarme, me está costando bastante. Uh-huh. Acá tengo la guitarra que la ves. No tuve tiempo ni para tocar. O sea, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está complicado. ¿Qué quería hacer antes? Hace mucho que quiero hacer algo en vivo, pero en vivo, como se dice aquí en España, cutre. O sea, poner una cámara y que veamos una peli todos juntos. No sé. Uh-huh. Ir hablando sobre eso, o armar la playlist con la gente. O sea, que mientras yo trabajo, bueno, vengan a trabajar conmigo. O sea, claro. Voy a estar el viernes 5 horas armando la playlist. Pero no se puede, o sea, en Twitch eso no se puede. Así que no sé por dónde lo podría hacer. Podría hacer una llamada como esto, uh-huh, con 20 personas, pero por lo menos, está bueno, qué sé yo. Es lo que se me había ocurrido en su momento. Seguir con la radio, pero tengo muchas, muchas ganas de hacer algo todavía más hablado. Lo que sea, dentro de la radio, internet, cualquier medio, pero hablando más. Ajá. Streaming. Por lo menos. Sí, ponele. Uh-huh. O... Bueno, ya Shopping 2.0 dura 2 horas, uh-huh, y 1 hora y 10, una hora es hablado, una FM. Uh-huh. Eso ya es mucho. Claro. O sea, de 2 horas tener 1 hora de voz. Pero es lo que más me divierte, digamos. También pasar música, pero yo creo que ahora la gente, ponele todas las pelis que nombramos recién, ponele que este video lo ven tantas personas. Uh-huh. Ya está, rebobinan, lo buscan. Y después lo escuchan. Uh-huh. Pero bueno, creo. No sé. Entonces, capaz que hacer algo, ya que estamos con Borges, capaz más corto, pero con más info, más guionado. Y realmente tengo ganas de tratar de aprovechar la experiencia que tengo para hacer algo mejor. O sea, como exigirme más. Exigirme al máximo. Tratar de hacer contactos y sí o sí, aunque sea como pasante, tengo muchas, muchas ganas, que para eso me vine acá, ese es el plan, digamos, empezar a estar en el mundo de lo que es los discos. O sea, ver cómo graban música, no importa si en una casa, pero empezar a producir música. Tengo muchas, muchas ganas de estar en un estudio de grabación o con un tipo que grabe en la casa. Pero empezar a laburar con eso... ¿Vos hacer música? Yo hago música. Ajá. Pero así nomás. O sea, no tengo una canción en Spotify, ¿vale? Claro, pero ese es tu sueño, agarrar la guitarra y grabar en un estudio. No. Trabajar en un estudio con otros artistas. O sea, yo. Como productor. Claro, como productor. Uh-huh. Eso me encantaría. Obviamente a quién no le gustaría tener una canción grabada. O sea, yo tengo mis canciones grabadas. Están ahí, están en mi Instagram, o sea, las pueden ver. Uh-huh. Pero no. No sé, no me voy a dedicar a eso. Ya perdí el sueño de un. Uh-huh. Y bueno, es como siempre, a veces decís, te agarran una tarde y te haces una canción nueva y decís, che, está buena, o sea, uh-huh, buena. Pero no me veo tocando. Igual aquí en Barcelona sí, creo que voy a salir a tocar también. Aquí estoy. Es como te dije, como no te conoce nadie, uh-huh, perdés un poquito el miedo. Claro. Y te animás a hacer cosas que jamás no harías en tu ciudad. Pero bueno, tengo ganas de aprovechar la ciudad. Yo que estoy en una ciudad tan grande, con tanta cultura y todo eso, aprovecharla más. Hasta ahora solamente estuve trabajando, no hice otra cosa. Uh-huh. Y ahora capaz por lo menos decís, bueno, yo sé que por lo menos no tengo ni frío ni hambre. Punto a favor. Punto a favor. Bueno, vamos para adelante. Vamos a empezar a hacer contacto dentro de la música, seguir con el programa bien regular, o sea, todas las semanas, 2 semanas de por medio,
intentar acercarme más al mundo de la música. Bien. Todo, pero como músico no. Aunque te gustaría salir a tocar. ¿Qué sé yo? Y qué sé yo, o sea, es que no, nunca, nunca va a decir que no. Yo me imagino teniendo 80 años y lo hace una masa, o sea, qué sé yo, nadie te va a querer escuchar, pero por lo menos como ya son viejos, te tienen respeto. Dice, abuelo, toca esa que te gusta a vos. Lo estás tocando Mac DeMarco, que ya no sé, es para viejos un mundo en esa época, y te divertís. Pero sí, no, yo en casa, o sea, siempre, aunque sea un ratito, tengo la eléctrica, uso Ableton, entonces armo todas bases rarísimas de canciones, o hago covers, sí me divierte. Qué bueno. Pero no sé si podría decir, voy a pegarla como músico, no, no la veo. No la veo, no, tampoco que sí. ¿Y qué tocas No. en la guitarra, por ejemplo? ¿Qué temas sueles tocar? Ah, mira, para, bueno, necesito, no voy a tocar, ¿eh? Pero necesito, Si querés tocar, buenísimo. no, pero, tipo, los últimamente lo que más estoy tocando son Anna, Go to Him de los Beatles. ¿Lo Temazo. conoces? Sí. Bueno, ese, como el repertorio habitual, este, tocate una. Ese, Sulky de Cerati. Después, ¿qué más? ¿Te animás a ¿La tocar vida de una? París? No. Estoy muy difónico, boludo. No sé qué me pasa. Pero. A ver. Mac DeMarco, Still Beating, también. ¿Qué más toco siempre? Así, pero que odias. Bueno, algunas propias, que no voy a decir. O sea, son canciones boludas. De canciones de El Mató, que son súper fáciles y todos se lo saben. Entonces, está buenísimo porque casi siempre es. Siempre es ahí, primero. Es como siempre lo mismo. Están buenísimas. Pero nada, generalmente trato de cantar canciones como fogateras cuando canto con gente. Y después en la eléctrica toco más. No soy tan, viste, prodigio con la guitarra. Toco como puedo. Entonces me gusta jugar más con el sonido y tirar un acorde largo, viste. No sé, ahí dice una de. ¿Cómo se llama este pelotudo que mezcla? Conan Mocassin, que te mezcla cualquier tonalidad todo el tiempo. Pero ponele. ¿Qué sé yo? A ver. Ahora, bueno, Oasis, me las sé todas. De todo me sé. O sea, de Cerati me sé todas. De Oasis me sé todas. ¿En serio? ¿De De los base Beatles te...? me estoy. De Oasis sí. O sea, que son fáciles, boludo. Oasis es muy fácil. Oasis es. Son todas las canciones con acordes así tipo. No, no, no hay mucha vuelta. En cambio, cuando querés sacar una espineta, la saco, me la saco y después me las olvido. Como que. ¿Cómo te acordás de ese acorde después? Dale, gracias. Pero nada, siempre trato de tocar canciones que a la gente, como que nunca toco, no soy el pesado que toca, pero si veo que están todos tocando, una como que sea medio rock and rollera, que se puedan Claro, divertir. seguro, que rompa el esquema. Así que nada. Bien, Así que nada. No, no, como no canté al final, me dio vergüencita. tenés muy buena voz, igual Germán, porque te lo quería resaltar esto, tenés voz de locutor. ¿Vos estudiaste locución ¿En o no? serio? Sí. No, 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 no. De hecho, me hicieron bullying toda la vida. O sea, y ahora con vos en esta entrevista me quedé particularmente difónico. No trabajen en atención al público. Te quería preguntar si habías estudiado locución porque cuando escuché el último episodio del 149 le prestaba también mucha atención a tu voz y es una voz, por lo que yo escucho, es trabajada. No sé si te lo han dicho en otra oportunidad. No, 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 la verdad que no. Mirá. La única diferencia sería esto. Capaz si estoy hablando sin forzarme, te hablo así, como un poquito con más aire. ¿Ves? O sea, como que
estuviéramos hablando así en una. Y un poquito más cordobés. Uh-huh. También creo que es porque me lo estás pegando. Entonces. Claro. Y cuando estoy en la radio, la bajo un poco ahí, pero nada más. O sea, no. Fue natural. Mira. Como decir, necesito que salga algo como con más potencia. Y eres todo esto. Nada más. Pero no, nunca. En la escuela me hacían bullying. Me decían que la así. Uh-huh. Y después. Me cuesta, o sea, todos los proyectos que tengo en cuanto a la voz, siempre, siempre tengo que parar por esto, porque me duele acá. O sea, no hay forma, ¿eh? Fui al otorrino, fui a reeducación, canto, todo lo que se te ocurra, no hay forma. Siempre, siempre que estoy hablando, me duele la garganta. Mirá vos. Como vivir el sufrimiento. Y... Pero no, 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 nada. O sea, de hecho en la radio, también hubo veces... Y ponele, son las 7 de la tarde un viernes. Uh-huh. Y te manda, no sé, la municipalidad, una pauta que tiene que salir sí o sí, y hay que grabarla. Uh-huh. Y ya todos los locutores están en la casa. Y en ese momento, esto te estoy hablando al principio, no se usaba tanto eso de que cada uno tenga su home studio. Uh-huh. Lo único bueno de eso en la cuarentena es que la gente como que se actualizó y se dio cuenta que. No era tan difícil, o sea, un micrófono con una almohada, uh-huh. Y está. Pero, como que no había eso, y había que grabar la puli, ponele, la Municipalidad de Córdoba, bla, bla, bla. Y te juro, que el primer año de radio era a cualquiera menos a Germán. No me digas. No, es notable la voz, por eso te preguntaba. Pero... Bueno, buenísimo. No, 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 nada. Bien. Nada de nada. Bueno, como... Para ir cerrando, quiero que dejes un mensaje que presta la reflexión, al debate quizás, a la audiencia que te va a escuchar este episodio, a quien vos quieras dirigirte, a los que quizás empiecen por el camino de la radio, si querés podés dirigirte, algún mensaje esperanzador, reflexionador, que vos dejes como para el cierre de la entrevista. Dios. A ver. Bueno. Primero que nunca, digamos, te digan, eso suena re común, pero ahora pasa también, ¿eh? Uh-huh. Porque Twitter es casi una dictadura, o sea, me tiene harto. Entonces, que nadie te diga lo que tiene que gustar y lo que no. Uh-huh. Que es muy distinto a que te recomienden, hay que diferenciar, o sea, no todo es algo blaming. O sea, si te están diciendo, che, boludo, escuchá esto que está bueno, capaz que está bueno, o sea, como... No perder el tiempo. Con el una amiga, cuando yo era fanático de Pink Floyd, fanático, fanático, me recomendó Phoenix. Y yo por terco no lo escuché. Entonces, también, prestar atención a tus amigos, que al final, si lo respetás en todo, ¿por qué no lo respetás en lo que le gusta? Capaz que en algún momento te termina gustando. Uh-huh. Pero por otro lado, que no te digan que algo no te puede gustar. Yo eso ya lo aprendí, pero... En la secundaria, no sé, escuchar Cerati era de gay. Uh-huh. No sé por qué. Pero me decían que era gay porque escuchaba Cerati. Ahora te dicen que sos un viejo choto porque te gustan las mismas bandas de siempre. Y ya pasaron 2 años y en Twitter, la misma gente que yo veía que trataba a todos de viejos rancios, ahora dice, oh, pero no hay como Liam, no hay como Foo Fighters. Sí, sí, boludo. No hay. Pero... Me hiciste bullying durante 3 años diciéndome que era un viejo y de golpe ahora lo reconoció. Es como que no le hagan caso a Twitter, básicamente. Pero es un gran consejo. Ajá. O sea, también aprovechar, digamos, los tiempos con tus amigos, con tu familia. Porque es como te digo, emigrar, heavy, ¿eh? Sí. Es muy heavy. Ajá. Entonces aprovechar esos tiempos. Respecto a la radio, particularmente, si nunca escuchaste, te digo, porque capaz que es al revés, ¿eh? Yo ponele, los únicos programas que escuché con formato radio son, no me odien, ¿eh? Ni quiero que me odien lo que me escuchan. Alguna vez a la mañana en un trabajo que tuve, Radio Mitre, viste que era Longobardia a la mañana. Uh-huh. Bueno. Y realmente está buenísimo, está muy bien hecho, ¿no? Lo tengo que admitir. Pero
pero no es lo que me gusta más de la radio. A mí me gusta mucho Como Era Dolina. Dolina. Y sí o sí o sí, recomendar lo que es para mí el mejor programa de la historia, que es A Pensar de Todo, de José Pablo Feynman. Y lo digo ahora para no quedar como un careta, ¿eh? Yo, va a sonar, yo no soy, no, pero digo, no soy, no, de verdad, no soy kirchnerista, o sea, no soy, no, bueno, por más que la gente después me gana enemigos, qué sé yo, ni soy ni no soy, pero digo, no es que estoy sí o sí ahí, ¿entendés? O sea, no es que me gusta porque, claro, no, pero me encanta, o sea, me parece un programa que está increíble y ese tipo de radio es el que a mí me gusta. Qué bueno. Es un tipo que realmente tiene algo para decir. Qué bueno. O sea, vos lo escucháis y che, mierda, qué bueno que está. O sea, qué bueno que está. Que es básicamente eso. Él agarra una canción, o un libro, o una película, y te la desglosaba y te la analizaba. Y yo trato de buscar en YouTube eso mismo en otros. Tipos que analizan videojuegos, tipos que analizan pelis, tipos que analizan partidos de fútbol. Pero al final buscas eso. Me gusta eso, como el análisis, ir muy a fondo. Y para los que empiezan en la radio, que no tengan miedo, que no les dé vergüenza la voz. ¿Qué más? Que traten de hablar rápido, que eso es importante. Y que obviamente si les llegan mensajitos puteándolos, no importa porque ahora hay tantos nichos que a alguien le va a gustar. Seguro. Bueno, Germán. Hablaría horas con vos, sos una persona que tiene mucho conocimiento, no solo de la música, sino que de literatura y cine. La verdad que fue un placer desde el alma haberte entrevistado. Y bueno, te deseo los mayores éxitos en este gran camino que estás recorriendo desde que comenzaste a migrar. Te deseo los mayores éxitos, ya sea en la radio, en la música, en lo que fuere. Y bueno, agradecerte de más dentro del alma. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje. Me llevo bastante vergüenza. Es la primera vez que me hacen tantas preguntas. Pero nada, espero que a la gente le divierta, no sé, o que encuentre algo en todo lo que dijimos. Que está bueno. Yo creo que mostré mi lado más mainstream, ponele. Pero justamente porque quiero comulgar con lo que digo. O sea, a veces para empezar por algún lado, también si no empezás por lo más grosso, es como el pedo, porque te puedes perder y qué sé yo. Y a mí me pasó con la música. Este es el último mensaje que doy. Perdí un montón de tiempo aprendiendo teorías por mi cuenta, cuando si vos lo hacés un poco más estructurado, vas a ir mucho más rápido. Lo mismo en el cine, lo mismo en la música. Entonces, nada. Eso. Como que espero que de las pelis que nombramos, la música que nombramos, capaz que aunque sea uno, dice, me voy a agarrar, boludo, me voy a sentar y voy a escuchar Pineta. Capaz que le gusta. O voy a ver Hitchcock, capaz que le gusta. Totalmente. Eso. Gracias por invitarme, estuvo buenísimo. Bueno. Buenísimo. Seguimos en contacto. Suerte también con el canal. Dale. Seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Sí, cuando quieras. Dale. Cuando quieras. Adiós. Chao.